El tema Maradona, vimos la mesa, vos. Hicimos un paréntesis, hablamos con Augusto de otras cosas y nos vamos a Mar del Plata porque allá Danito consiguió el testimonio de dos personas, o por lo menos del chino Maradona, que está haciendo temporada y que opina sobre esta decisión polémica de Diego, ¿no, Dani? Exacto, Adri, porque sabíamos cómo lo presentamos hace ya un par de semanas. El chino Maradona, su sobrino, está haciendo temporada aquí. Se presenta los lunes y los martes en el Teatro Victoria con producción de Petón. Está haciendo Soñadores. Bueno, con respecto a eso, sobre el escenario, la trama del espectáculo habla de que él va a ver a un psicólogo y ahí le empieza a contar un poco todas sus situaciones vividas a lo largo de este tiempo, sobre todo los últimos años, con respecto a su familia, en lo que incluye... ¿Es comedia o drama? Diego Armando Maradona y... es comedia dramática. Una comedia dramática. Vamos a ponerle ese título. No, porque hay momentos de emoción y momentos de risa, ¿no, Danito? No, yo no escuché que nadie se riera, por eso pregunté. No da risa. Porque vimos un fragmento y nadie se reía, por eso porque dije. Justo pescamos la emoción. O la gente está llorando por lo que ve. Dani, vos que sos porque hay que sabes. Partes donde él se desahoga con respecto a situaciones que le dan mucho dolor. Claro. Porque Diego Armando Maradona en algún momento le dejó de hablar, le tiene prohibida, por ejemplo, como me lo dijo después de la nota, le tiene prohibida la entrada a la casa de sus abuelos. Claro, claro. Diego Maradona hizo un listado donde no le permiten entrar a la casa de sus abuelos, por ejemplo. Digo, todo, hay toda una interna familiar. ¿Y Dani? Y esa es la parte dramática. Claro. Después hay situaciones que cuentan como graciosas. Es como las películas de Sandrini. Te hacen reír y te hacen llorar. Dani, con todo lo que estás contando, ¿de verdad él espera que Dalma lo invite? Él espera que Dalma lo invite. Dice, pero con Dalma, ¿no escucharon la nota? ¿Qué problema tiene? Él también dice, espero no estar en la lista negra de Dalma. Y no. No, hay problema. No, 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 no. Dalma es muy pintoresco. Dani, a la que le pega mucho es a Rocío Oliva, ¿no? En el show. No es un show, es una comedia dramática. Una comedia, sí, la de cómica, digamos. Vamos a decir en la obra teatral. Dale, la dale, obra dale. Le pega mucho ajustemos a Rocío. Géneros. Le pega mucho a Rocío Oliva y casi como que la hace responsable a Rocío de todas las situaciones que se está viviendo en la familia Maradona. Y bueno, ahí está el bando de Dalma. Claudia, claro. El juicio, la pelea con las hijas, el juicio y obviamente esta última decisión de Maradona de no ir al casamiento por culpa de Rocío Oliva. Bueno, hacé con la manito así como hiciste y presentamos la nota, Dani. La nota del chino Maradona en contra de Rocío Oliva y en total desacuerdo con Diego Armando Maradona. Mirá. Eso sí, de teatro. Hoy estalló el escándalo en Intrusos. Se escuchó un audio de Diego donde dice si Rocío no va al casamiento de Dalma, él tampoco va, o sea, no va al casamiento de su hija. Y escuchamos también un audio de Dalma aclarándole al padre que no hace listas negras. Bueno, en primer lugar, me encantaría que vaya al casamiento de su hija. Me parece que está por encima de todo, de cualquier mujer, de cualquier cosa. Y lo veo mal si es porque no está invitada Rocío. ¿Por qué puede tanto Rocío Oliva en la vida de Maradona? ¿Puede más la mujer que las hijas? Mirá, en este caso parecería que sí. Yo pensé que no. Pensé que una vez que ella se metía con sus hijas, iba a cambiar. Parece que estoy equivocado. Parece que ella puede mucho más de lo que muchos pensábamos. Ojalá que lo puedan hablar, que él pueda hablar bien con Dalma y ver qué es lo que pasa. Tampoco Dalma en el audio dice que Rocío no está invitada, que ella no hizo listas negras. Igual espero mi invitación, si no hay listas negras. ¿Te gustaría estar en el casamiento de Dalma? Me encantaría estar en el casamiento de Dalma, obvio, sí. Estuve en sus 15, o sea, me dedicó una de las velas de sus 15, me la dedicó a mí. Son cosas que uno no se olvida, por más que haya peleas en el medio o que no nos veamos seguido, que no hablemos, pero me encantaría, obviamente. Pero a mí me encantaría que se pongan de acuerdo y que él esté, que no se pierda este momento.
Ahí está, esta es la parte emotiva de la obra, sería sí. la parte. Porque igual, él recuerda algo lindo. Sí. Yo fui a los 15 de Dalma, es un lindo recuerdo. Sí. Y le dedicaron sí. una no, vela. Recuerda, sí, dice igual, cosas me espantosas. Parece que de la invitación estamos lejos también. No yo creo si que él mismo negra, dice, pero hace la broma lejos. Con respecto a si no hay. Dice, aclara, si no hay listas negras, que no hay listas negras. La lista fue de Tartu, no de Dalma. Pero más allá de esa parte. No, sí, la lista de Alma parece fue en el programa de Ángel. La lista de Alma no, sí fue. Pero todos los casamientos vos haces una lista. Pero no, 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 gente que no querés. No me casé todavía por ese tema. El no, tema de la lista. Yo creo que me parece que al chino lo que lo complica a la hora de ser invitado es más la cercanía con Ojeda. Tal cual. Que, digamos, su posición en relación a Oliva. Porque en relación a Oliva están alineados. El problema ahí me parece que es más Ojeda que Oliva. Sin duda. Es un bloque en el cual mucha gente habla de este tema, pero gente que forma parte del mundo del espectáculo, como Omar Suárez. Ah, digamos. No, no, otro que también con Maradona. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando ambos tenían relación con Maradona, no se habían subido a un escenario. Y hoy, post relación con Maradona, tanto el chino como Omar forman parte del maravilloso mundo del espectáculo. ¿Puedes decir que son dos oportunistas? No, no, no estás diciendo eso. Vos como la dices a Fátima Flowers. Bueno, nos vemos la opinión del señor Omar Suárez. Estalló el escándalo hoy en Intruso. Escuchamos unos audios, primero de Diego, después de Dalma. Diego confirmando que no va a ir al casamiento de su hija si no está invitada Rocío. Digo, Rocío es la peor compañía que puede tener Diego Armando Maradona? No, no sé si la peor compañía que pueda tener Diego. Es la compañía que eligió él, es su mujer y elige respetarla desde ese lado. Yo creo que igualmente Maradona se equivoca rotundamente. Tiene que separar las cosas. Siempre él habló de sus nenas como su tesoro más preciado y hoy la deja sola para entrar al altar. Me parece que una vez más se le vuelve a escapar la tortuga, un dicho que a él le gusta mucho utilizarlo. Creo que esta vez le cabe justo. Pero también quiero dejar claro que por ahí también Dalma se equivoca un poco. ¿Por qué se equivoca Dalma? Porque también tendría que aceptar que esté la esposa del actual del padre. Más allá de tener diferencias y demás, se puede compartir. ¿Hubo una denuncia? ¿Hubo amenazas en el medio? Pero esta es una familia muy especial. Esta es una familia especial. Acá pasó de todo. También estuvo presa Rocío y después volvió. También en un momento eran amigas, después no. En un momento ellas peleaban para que Rocío esté, para sacarse de encima a Verónica Ojeda y después no. Entonces yo digo, de todos lados hubo cosas que hirieron a la otra persona. Digo, es el momento de dejar todo eso de lado, bancarse entre todos, es una noche, son 6 horas, 8 horas, y después cada uno para su lado, y pueden disfrutar, Diego, de entrar al altar con su hija, que es lo más lindo que te puede pasar como padre con tu hija. Bueno, nos vamos, va a haber más novedades con el tema Maradona y el casamiento.